Hi guys, welcome back to my channel. This is a what I ate in a day. These are some of my go-tos. They're easy to follow and budget-friendly as always. Having said that, I should mention that depending on the weather or even my mood, I like to switch it up. I consider myself an intuitive eater. This is just what I was craving on this particular day. If you enjoy this type of content, let me know and I'll post more. You can also follow me on Instagram for more food inspiration. You'll find more of my casual recipes on there. I like to post stories of my favorite vegan joints or pop-ups, as well as customized vegan food from non-vegan places. So go check it out if you're interested. Also, I would like to remind you to subscribe if you haven't done so already. That would be awesome. Hit that bell button so you don't miss any of my easy veganized recipes. I would truly appreciate that. Hot ginger tea is the first thing I have when I wake up. I've gotten into the habit of drinking this every morning, not only because I love the taste of ginger, it's so soothing to me. There are many benefits to drinking it. It helps our digestive system, helps relieve stress, just to name a few. While my filtered water comes to a boil in my electric kettle, I cut a few slices of ginger root. I place the ginger slices inside my cup, and when the water is nice and hot, you want to pour it over the ginger, let it seep for a few minutes, and then it's ready to drink. I'm usually not too hungry in the morning. Today was one of those days, so I'm gonna keep it light. I did wake up craving an avocado though, so thankfully I had one in my pantry. I cut it open and usually I would sprinkle everything but the bagel seasoning from Trader Joe's. Sadly, I was out, so the next best thing is to squeeze fresh lime juice over it and sprinkle some salt with some cracked black pepper. This is light and simple, but tasty. It definitely hit the spot. My morning routine always includes coffee or a matcha latte. It all depends on my mood. I feel like I can't function without some sort of warm caffeinated drink. And to be honest, I wouldn't have it any other way. I really enjoy this part of my morning. Given that my mom gifted me the cutest clay olla, what better way to put it to use than to make café de la olla, which is a Mexican cinnamon-infused coffee. It's so good. By the way, you can also make this coffee in a regular pot. These pretty ingredients are going to infuse our coffee. They're aromatics. It's gonna smell amazing. The first thing we have to do is heat up a pot over a medium flame. We're gonna add filtered water, followed by whole cloves. And if you have a star anise, go ahead and add it. If not, no worries. Also, we're gonna add cinnamon and orange peel, which adds a nice touch. But if you don't have an orange, that's okay. It'll be okay without it. The next step is to add the piloncillo for that authentic café de la olla taste. You can also substitute piloncillo for brown sugar if you don't have it. We want the piloncillo to dissolve all the way into the hot water. Once that happens, we're gonna add the ground coffee. Be sure that it's not instant coffee. It does have to be ground coffee. So I'm gonna add a few tablespoons of that. I'm gonna stir it. We're then gonna place a lid over our pot and lower the flame. We're gonna allow the coffee to steep for a few minutes. Then we're gonna turn off the flame and it's almost ready to serve. But first, we do have to filter out the ground coffee. The easiest way is to transfer the hot coffee into a pitcher or another pot. You're gonna also need a colander with the tiniest of holes to catch all the ground coffee. And also, I line mine with a cotton mesh like a cheesecloth. You're gonna pour the coffee through it. You're gonna catch the coffee as well as the other ingredients. Once you've transferred it successfully, it is ready to serve. Café de la olla is probably the only coffee I could drink on its own because it's really flavorful, but some oat creamer would also be great in here. It's about that brunch hour and I love me some tofu scramble. There are many ways to enjoy this dish. I'm gonna make something very budget friendly given that I have leftover refried beans. I'm gonna make a tasty and very Mexican tofu bean egg scramble. If you haven't had this combination before, you totally should. It's simple and so delicious. Let's begin by heating a skillet or pan over a medium flame. With clean hands, we're gonna crumble big chunks of tofu into our pan. Not to worry if they seem too big as we add the rest of the ingredients and mix them in, it'll break apart more. By the way, my go-to tofu is always firm tofu or medium firm tofu because I feel that it holds its shape better. It just has a better texture for my preference.
To make our tofu egg taste like egg, we're gonna add black salt. This ingredient is amazing. It makes the biggest difference. It really does add that eggy taste. It even smells like egg. And I purchased mine on Amazon for around $5. It's totally worth it, especially when making tofu scramble. It's amazing. We're also gonna add nutritional yeast. This is another important ingredient when making tofu scramble. It also has a slight eggy slash cheesy taste. To give our tofu scramble that distinctive yellow egg color, we're also gonna mix in turmeric powder and season with onion powder, garlic powder. I'm also gonna add some finely diced serrano peppers and finely diced onion. These two ingredients are optional, but they do add a nice touch. Finally, I'm gonna add the refried beans. Be sure that they're runny. If they're not runny enough, you can warm them up and add a little bit more water. And then you wanna fold them into the tofu. By the way, I didn't add salt other than the black salt that tastes like egg. But as always, it's a preference thing. If needed, definitely adjust the salt to taste. And it might not look pretty, but it's so freaking good. I'm actually going to make a sandwich out of it. I slightly toasted a piece of French bread. If you have a bolillo, that would be great as well. You wanna spread a little bit of vegan mayo and a heaping spoon of the tofu bean scramble. And I like to top it off with tomato slices, avocado slices, some pickled jalapenos, sprinkle with some black pepper. You can eat this tofu bean scramble by itself, or you can make some breakfast tacos with corn tortillas or wraps with flour tortillas. It's all good. If you're a vegan on a budget like I am, this is delicious comfort food. I hope you try it. It's now the afternoon and I'm looking forward to my main meal. It's been pretty cold this winter, even for Southern California. So I find myself craving hearty soups because they're warm and comforting. This chili is one of my favorites. It's so tasty and I love that it's made in one pot. In a large pot over a low medium flame, we're gonna add vegetable oil. I'm using avocado oil, followed by the aromatics. In goes a chopped onion and the minced garlic. By the way, you can make this chili oil-free if you prefer. Instead of using oil, you can use a teaspoon of water at a time and sort of steam the veggies. I've actually used this method a lot. Then we wanna add onion powder, garlic powder, cumin powder, turmeric powder, smoked paprika. These ingredients are important. They add a lot of depth to vegan food, especially when veganizing in quotes meat dishes. They make the biggest difference. Also, we're gonna add some salt and black pepper. As you saute these ingredients, you're gonna notice a nice aroma from all of the spices. By now, the onion should be translucent. It's time to add the Anaheim pepper or bell pepper, whatever you have on hand. I'm also gonna add finely chopped mushrooms. I had portobello mushrooms on hand, so that's what I'm gonna add. By the way, if you're not too big on mushrooms, you really can't taste them in this recipe, especially if you cut them really small. But what they do add is a nice, in quotes, meaty texture to this chili. Also, I'm gonna add chopped tomatoes, followed by vegetable broth and a variety of whole beans. I like to add a combination of three beans. Those would be red kidney beans, Peruvian beans, and black beans. All were canned except for the black beans. I had a pre-made batch in my fridge, and this is optional, but I was also in the mood for something extra carby and hearty, so I also added small elbow pasta into this chili. And to add even more depth, I'm also gonna add chipotle adobo sauce. This adds a delicious smoky flavor and spiciness depending on how much you add. Also, we're gonna add canned crushed tomatoes. Lastly, a chipotle chili pepper, and this is gonna simmer with the chili. We're gonna place a lid over our pot. It'll be ready when the pasta has cooked through all the way. Once it's cooked through, you wanna turn off the flame and serve while it's hot. I like to top my chili off with a little bit of vegan sour cream, some vegan Parmesan cheese, a little bit of cilantro. By omitting the pasta, this is a healthy, easy to make smoky chili. I love that it's loaded with lots of veggies and fiber from all the beans, and it makes for a great leftover. I don't know about you, but I'm one of those people that has to follow a savory meal with something sweet.
It's the little things, you know. It could be fruit, it doesn't really matter. It just has to be sweet. So today I'm gonna make semi-homemade buñuelos. Let's start with the flour tortillas. Yes, I know I'm cheating, but it's okay with me. You're gonna cut the tortillas into smaller pieces, like triangles, sort of like a tortilla chip. You can also leave the tortilla whole. And the next step is to heat up a pan or a skillet over a medium to high flame. We're gonna add a few tablespoons of oil. I used coconut oil for this recipe. And when it's nice and hot, you're gonna carefully add your flour tortilla chips in there. You're gonna fry them on both sides until they're golden brown. And they should puff up a little bit while they're in there. You wanna remove them right away, place them on a cookie rack or cooling rack. Then you wanna mix sugar with cinnamon powder into a bowl. And then you're gonna place the fried tortillas inside the sugar mixture and coat them on both sides. Definitely not the healthiest thing to eat, but it's pretty much a churro in a tortilla form, so you know this tastes really good. Just saying, it's really tasty. Thank you so much for watching. Hopefully you try some of these recipes. They're all tasty and budget friendly. I will see you soon. Keep watching if you would like to watch the Spanish version. Hola, sean bienvenidos a mi canal. Este video es lo que como en un día vegano. Varias de estas recetas las preparo frecuentemente, son muy fácil y económicas. A mí me gusta comer de todo. Por lo regular, las recetas que yo como o preparo dependen mucho del día, de cómo me siento. Mi forma alimenticia la considero intuitiva. Las recetas que te voy a enseñar son las que se me antojaron en este día en particular. Y si te gusta este tipo de video, déjamelo saber para subir más de este contenido. También me puedes seguir en Instagram para más inspiración de comida vegana. Ahí encontrarás recetas casuales. En mis stories de Instagram también subo comida personalizada de restaurantes que no son veganos, pero siempre hay una manera. Y bueno, si no lo has hecho, no olvides suscribirte a mi canal, sería maravilloso. Haz clic a la campana para que no te pierdas mis recetas veganas. Lo primero que tomo al despertar es un té de jengibre. Es un hábito que incorporé porque el jengibre aporta muchos beneficios para nuestro cuerpo, ayuda al sistema digestivo, calma el estrés, para nombrar unos pocos. Y a mí me encanta el sabor de jengibre, así que mientras hierve mi agua, voy a cortar unas rebanadas de la raíz de jengibre, las voy a poner en mi taza. Ya que el agua esté caliente, la voy a añadir a mi taza y voy a dejar que repose unos minutos. Y así de fácil me preparo este té todas las mañanas. Por lo regular, no me da mucha hambre por las mañanas. Hoy fue uno de esos días, así que voy a comer algo súper ligero. Me desperté con el antojo de aguacate y me alegré cuando me encontré uno en mi cocina. Lo partí a la mitad y normalmente me gusta agregarle un sazón que se llama Everything But The Bagel de una tienda que se llama Trader Joe's. Tristemente se me acabó, no tenían este día, pero otra rica opción fue exprimir limón, añadir unas pizcas de sal y pimienta negra. Lo disfruté mucho porque es simple, también es saludable y súper ligero. Mi rutina de la mañana siempre incluye café o un latte de matcha. Todo depende de mi estado de ánimo y lo que se me antoja. Siento que no funciono muy bien sin tomar algo calientito y cafeinado. La verdad, no lo cambiaría porque lo disfruto mucho por las mañanas. Y les quiero contar que mi linda mamá me regaló esta olla de barro. Me encantó. ¿Qué mejor manera de ponerla en uso que hacerme un rico café de la olla? Estos son los ingredientes que vamos a usar. Lo primero es calentar tu olla a fuego mediano. Vamos a añadir el agua. Luego unos clavos de olor. Y esto es opcional. Si tienes anís estrellado, también agrégalo. Si no, no pasa nada. Luego un palito de canela. Y si tienes una naranja, añade unos pedazos de su cáscara. Igual, si no la tienes, no te preocupes. Luego vamos a añadir el piloncillo. Le va a dar ese rico sabor tradicional por el que se conoce el café de la olla. Y si no tienes piloncillo, también lo puedes sustituir por azúcar morena. Y encontrarás las medidas y ingredientes en la caja de descripción de esta receta y de las demás. Cuando el piloncillo se disuelva totalmente en el agua, vamos a agregar el café molido. Asegúrate de que no sea café instantáneo, tiene que ser café molido. Vamos a tapar la olla, también vamos a bajar el fuego. Después de unos minutos vamos a apagar el fuego y ya casi está listo para servir.
tenemos que transferir el café a otra olla o otro recipiente porque tenemos que colarlo para filtrar el café molido y el resto de los ingredientes. Como puedes ver, aquí está mi colador con agujeros súper chiquititos. También lo alineé con una toallita de algodón que también tiene mucho agujero para que no se me vaya ningún grano de café. Ya que esté bien colado, lo puedes servir. Este es el único café que yo me puedo tomar sin crema o leche vegana porque ya tiene un rico sabor por el piloncillo y el resto de los aromáticos. Pienso que crema de avena estaría delicioso en esto también. Ojalá y lo disfrutes, está súper rico. Ya casi es mediodía, ya es hora de comer. Algo que me gusta mucho es el huevo de tofu revuelto. Se puede hacer de muchas maneras. A mí me encanta que es económico y como tengo unos frijoles refritos que hice ayer, los voy a incorporar en esta receta. Súper simple, pero súper delicioso. Empezamos calentando una cazuela a fuego bajo mediano. Con las manos limpias vamos a despedazar el tofu sobre la cazuela. Mi tofu de preferencia es el tofu que es firme, especialmente para este tipo de receta, porque no se va a deshacer y no se va a hacer aguado como el tofu que es suave. Y bueno, para darle el sabor a huevo, vamos a añadir sal negra. Esta sal es increíble, literalmente le da sabor a huevo a la comida, tanto que hasta huele a huevo. La tienes que tratar si eres vegano. Yo compré la mía en Amazon por más o menos unos $5. También vamos a añadir levadura nutricional, esto también le va a dar un toque como sabor a huevo y queso. Luego cúrcuma en polvo para darle un color amarillo, así como se miran los huevos de gallina. Y vamos a sazonar con cebolla en polvo, ajo en polvo. Luego voy a agregar chile serrano y cebolla blanca finamente picado. Y finalmente los frijoles refritos, asegúrate de que no sean espesos, necesitamos que sean un poco líquidos para poder revolverlos muy bien con el huevo de tofu. Ahora incorporamos todo muy bien y te quiero decir que yo no le agregué más sal porque la sal negra ya le dio suficiente sabor, pero como siempre sal al gusto. Tal vez no se mira muy bonito, pero está tan rico, saben idéntico al huevo de gallina. Yo me voy a preparar un sándwich, si tienes unos bolillos hasta mejor. Yo tosté mi pan y luego le embarré un poco de mayonesa vegana y mis huevos revueltos de tofu. Y me gusta ponerle rebanadas de jitomate, rebanadas de aguacate, también jalapeño en vinagre y un poco de pimienta negra. Es tan simple y delicioso. También puedes disfrutar estos huevos de tofu con tortilla de maíz, hacerte unos tacos o tal vez un wrap con tortilla de harina. En todo sabe rico. Este invierno ha sido muy frío, incluyendo el sur de California donde yo vivo, y por eso me encuentro con el antojo de sopas porque son calientitas y fácil de preparar. Y esta receta de chili que te voy a compartir es una de mis favoritas de esta temporada. Me encanta que solo necesitamos una olla, ingredientes que tal vez ya tengas en tu cocina. Es muy fácil y riquísimo. En una olla grande a fuego bajo mediano vamos a agregar un poco de aceite. Yo estoy usando aceite de aguacate. Luego vamos a añadir cebolla picada y ajo bien picado. Si prefieres, puedes omitir el aceite y agregar una cucharadita de agua como lo vayas necesitando. Esto es para cocinar los ingredientes al vapor, para no usar aceite si así lo prefieres. También vamos a añadir cebolla en polvo, ajo en polvo, comino en polvo, cúrcuma en polvo, paprika ahumada. Estas especias no solo aportan muchos beneficios nutritivos, pero son esenciales para veganizar muchos platillos. Yo los uso a diario, especialmente cuando quiero veganizar una receta de carne de animal. Son la combinación perfecta, te la recomiendo muchísimo, no solo para este platillo, sino para otros. Y bueno, también vamos a añadir sal y pimienta negra, vamos a mezclar todo muy bien. Y para este tiempo la cebolla ya está trasluciente, así que vamos a continuar con el siguiente paso. Ahora le voy a agregar chile Anaheim cortado en cubitos. También puedes agregar chile de campana o lo que tengas a la mano. Luego champiñones picados súper pequeños. Yo tenía portobello, así que eso fue lo que yo usé. Y si a ti no te agradan mucho los champiñones, en mi opinión no los puedes probar mucho en esta receta, especialmente si los picas súper pequeños, pero sí le dan una gran textura parecida como a la carne de animal. Luego le voy a añadir jitomate picado y siguiente va a ser el caldo de vegetal y una variedad
variedad de frijoles enteros. A mí me gusta esta combinación de frijol rojo, frijol peruano y frijol negro. Todos eran enlatados, menos los frijoles negros. Yo ya tenía estos preparados en una olla en mi refrigerador. Esto es opcional. A mí me encantan los carbohidratos, así que le voy a añadir pasta de coditos. Y para darle aún más sabor a nuestro chili, también le voy a agregar unas cucharadas de adobo de chipotle y una lata de jitomate aplastados. Y por último, un chile chipotle para que hierva a fuego bajo mientras se incorporan todos los ingredientes. Así que vamos a tapar la olla y este chili está listo cuando los coditos se cocinen totalmente. Así de fácil preparamos este chili vegano sin los coditos. Esta es una receta muy saludable porque contiene muchos vegetales y especias. La vas a disfrutar muchísimo, especialmente en días fríos. A mí me gusta servir la mía con un poco de crema vegana y queso vegano y un poquito de cilantro. Sabe riquísimo. Te cuento, yo no sé de ti, pero yo soy una de esas personas que tienen que acompañar los platillos salados con algo dulce. Puede ser una fruta o un postre. Son de esas cosas pequeñas que me hacen feliz. Y por hoy se me antojaron unos buñuelos, así que voy a hacer trampa porque pues no tengo muchas ganas de prepararlos a mano. Así que necesitaremos tortillas de harina. Estas son tortillas de la tienda. Las vamos a cortar en forma de chip o totopo. Y si quieres también las puedes freír enteras. Y bueno, vamos a calentar una cazuela a fuego mediano, medio alto. Vamos a agregar unas cuantas cucharadas de aceite. Yo estoy usando aceite de coco. Cuando esté bien caliente, vamos a añadir o poner las tortillas en el aceite y las vamos a freír por ambos lados hasta que se doren. Luego en un recipiente vamos a agregar un poco de azúcar y canela en polvo. Y cuando las tortillas estén fritas, las vamos a meter a la mezcla de azúcar. Las cubrimos de ambos lados con la mezcla de azúcar y así de fácil tenemos unos semi buñuelos para el antojo y mira que los disfruté muchísimo. Muchas gracias por haber visto mi video. Ojalá y te hayan gustado estas recetas casuales. Son súper fácil de preparar y muy ricas. Te veo muy pronto con otra receta vegana.